obviamente en el medallero este papel de París. En Tokio se consiguieron 4 medallas de bronce y 17 diplomas olímpicos. En París 2024 se consiguieron 5 medallas, 3 de ellas de plata y 2 de bronce, y a su vez 24 diplomas olímpicos. Alejandra Valencia, Prisca Awiti y Marco Verde fueron medallistas de todos los eventos fundamentales del ciclo olímpico, centroamericanos, panamericanos y los propios Juegos Olímpicos. En esta edición se obtuvieron 2 cuartos lugares y 7 quintos lugares. Se contó con la 6ª delegación más grande de la historia y se aumentó la participación de 13 disciplinas en el equipo mexicano. Con respecto de Tokio, llegaron disciplinas como aguas abiertas, boxeo, canotaje, ciclismo, ciclismo de pista, gimnasia rítmica, gimnasia artística, judo, natación, natación artística, remo, surf, tenis de mesa y tiro con arco. En 33 pruebas de 15 disciplinas deportivas se logró llegar a la final, incluyendo las finales directas. En atletismo, Alegna González repite una vez más su quinto lugar, y voy a hacer una mención especial para Alegna. Yo creo que si alguien se merecía la medalla, era ella. Felicitarla por su labor dentro de los Juegos Olímpicos. Ojalá tuviéramos más Alegnas en las demás disciplinas deportivas.